son imágenes de la mayor tragedia que ha golpeado la meca en los últimos años es el momento en el que una grúa gigantesca se desploma sobre la gran mezquita de esta ciudad sagrada para los musulmanes. El accidente que ocurrió ayer y ha dejado más de un centenar de muertos y casi 250 heridos ha tenido lugar a diez días del comienzo del Hajj o peregrinación que debe hacer todo musulmán que se lo pueda permitir al menos una vez en la vida. Más de 800.000 personas han llegado ya a Arabia Saudí para cumplir con este precepto. Todo apunta a que la grúa cayó debido a la fuerza del viento y de las tormentas que han azotado estos últimos días el oeste del país. La mezquita más sagrada del Islam está actualmente rodeada de grúas debido a las obras de ampliación que se están realizando para que el templo pueda dar cabida a dos millones doscientas mil personas.